Tony Costa le pidió perdón a su madre, Doña Carmen, tras publicar una foto del recuerdo en Instagram. "Lo siento, mamá, pero algún día tenía que subir esta foto", escribió junto a un emoji de risa. "Feliz Día de las Madres. En España a la mía, a la más amorosa, espontánea, protectora, graciosa, a la más todo", añadió. Doña Carmen viajó de España para acompañar a su hijo unos días en Miami y asistir a la primera comunión de su nieta Alaya de 8 años. La madre de Tony Costa también lo acompañó cuando se hizo ciudadano estadounidense. "Gracias, mamá, cada día del año desde que nací. Pero hoy se celebra, pues a celebrar por siempre estar presente y vivir conmigo mis éxitos y mis guerras", escribió en sus redes sociales. "¿Qué sería sin nuestras llamadas diarias donde a veces ni hablamos? Solo nos vemos y me acompañas en mis días. Gracias por estar en cada momento clave de mi vida. Sin tu apoyo y cercanía, nada sería igual. Te amo, mamá", concluyó. El bailarín y coreógrafo español bromeó en su publicación. "Posiblemente cuando mi madre vea esta foto que acabo de subir me va a decir, ¿pero qué haces? Así que bueno, ahí le va". Al ver la foto, los seguidores de Costa notaron el gran parecido de su hija Alaya con él cuando era niño. "Alaya es tu fotografía en versión femenina", opinó una. "Ahí se ve que tu hija y tú son igualitos", comentó otra.